Bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 147 de Dragon Ball Z. Ya se recuperó Goku, ya vamos a ver qué sucede después de todo eso. Dijo que va a entrenar, a ver si queremos ver a Vegeta y a Trunks también entrenar, que dijeron que pues Trunks fue a buscar a Vegeta para entrenar con él. Goku también dijo que van a entrenar a ver quién supera al Super Saiyajin más primero. Y nada, estamos listos para mirar este capítulo, queremos saber más de todos nuestros guerreros, a ver si atrapan a Cell, qué va a pasar. Y pues nada, ya que dije todo eso, si no me han seguido en Instagram y me quieren seguir, por favor, háganlo en mi cuenta, es @KimberlyOficial_. Y también si me quieren ir a seguir en mi segundo canal de YouTube, se llama Ellie Sisters. Todos los detalles están en la descripción. En ese canal hacemos retos, desafíos, otros tipos de videos con mis hermanas. Y sí, todos los detalles están en la descripción y vamos a mirar el capítulo ya. Y Milka Sigun dijo que no iba a dejar que Goku entrenara, pero ya sabemos que Goku no iba a dejar eso que sucediera. Todavía no voy a pelear. Si Vegeta no pudo ganarles, entonces mucho menos yo. Por eso tengo planeado incrementar. Quiero subirle un poquito más de volumen porque siempre me piden que le suba volumen, pero obvio saben que no puedo hacer eso. Superaré la fuerza de un Super Saiyajin. Por lo mismo de... Hoy presentamos... Vamos a la habitación del tiempo. Wow, ok, sí, pero les digo que a veces no puedo subirle tanto volumen porque me lo bajan por copyright en YouTube y pues no van a mirar capítulos y no queremos eso. Sí, pienso superar la fuerza que tiene un Super Saiyajin. Ajá. ¿Qué dijiste? ¿Vas a superar la fuerza de un Super Saiyajin? No quiero desanimarte, pero ¿podrás lograrlo? Claro que sí. No lo sé, pero si no hago lo que les estoy diciendo, no podré ganarle a este enemigo tan poderoso. Entrenaré un año aproximadamente, y si no funciona, entonces desistiré. ¿Por un año? ¿Tardarás tanto tiempo? Claro, no se preocupe. Hay un lugar especial donde puedo practicarlo de un año en tan solo un día. Ah, sí sabe, Goku, se va a ir a entrenar allí. Por cierto, quiero llevarme a Gohan para que entrene conmigo, Milk. ¿Puedo? No. Ay, no. ¿Qué? No. No se te ocurra hacer esa clase de bromas. Goku, me gustaría decirte eso, pero aunque intente detenerlos, eso sería imposible. Lo comprendo, pero prométeme que te volverás muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero eso sí, cuando se termine esa pelea contra los androides, no quiero que interrumpas los estudios de Gohan. Ya se ha atrasado mucho y no logra ponerse al corriente. No cabe duda que la esposa del hombre más fuerte del mundo es admirable. Se preocupa de todo. Y también quiero que te pongas. Mira, Goku. Por supuesto que sí. No tiene miedo. Qué romántico. Goku. Bueno, me tengo que ir. Creo que le dio un beso y no enseñaron. Creo que le dio un beso aquí y en Super dice que nunca había besado a nadie. Y sí besó a alguien, besó a Milk. I don't know. Si tan solo Goku estuviera aquí, qué diferente sería. ¿Goku? Estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad, muchachos? ¿Goku? Sí, ojalá que hiciera su teletransportación. ¡Despertó! Llegaría en... ¡Hola! En unos cuantos segundos a cualquier parte del universo. ¡Hola, Krillin! Goku, te extrañábamos tanto. Te estábamos esperando. ¿Cuándo fue que despertaste? Hace un instante. ¿Ya te sientes mejor, Goku? Sí, pero me estoy muriendo de hambre. ¿Tienes hambre? Si tienes hambre, es porque ya te sientes bien y te has recuperado. Claro. Ya estoy mucho mejor, Krillin.
Me voy a llevar a Gohan, le dice. ¡Kami Kurosawa! ¡Kami Kurosawa! No tienes por qué combinar mi nombre. Sigo siendo el mismo de siempre. Llámame Piccolo. Sí, de acuerdo. Entonces, oye, Piccolo. ¿Qué quieres? Sabes, ahora que lo he estado pensando, en estos momentos me es imposible ganarle a esos androides y mucho menos a Cell. Kami Kurosawa. Por eso me llevaré a Gohan, para entrenar de nuevo. En un lugar especial donde podré entrenarlo de un año en tan solo un día. ¿Qué dijiste? Vas a la habitación del tiempo, ¿no es así? Ya veo, pero nadie ha podido sobrevivir un año completo en ese lugar. Cuando tú entraste por un mes, apenas lograste salir con vida. También me llevaré a Vegeta y a Trunks. Lo más probable es que ellos también puedan resistirlo. Entonces no pierdas el tiempo y ve. Cell está absorbiendo la energía de las personas para volverse más fuerte. Si llega a absorber a esos androides, se desarrollará por completo y no habrá salvación. Uh-huh. Sí. Sí. Goku, explícame algo. ¿Realmente te preocupa la idea de que tengamos un enemigo mucho más poderoso que Freezer? ¿O te da gusto? ¿Está en tus planes? Dime. Las dos cosas. No cabe duda que Goku es imprudente, aun cuando la Tierra está atravesando por un gran peligro. Sensacional. Se ve que Goku no se ha resignado del todo. He recuperado la esperanza de triunfar en esta pelea. Es posible que pueda superar la fuerza de un Super Saiyajin. Ay, no. Y ahorita vaya a encontrar a Trunks y a Vegeta. A ver si Trunks ya lo encontró, porque Trunks estaba en búsqueda. Ay, ahí está. Mi padre piensa que soy un fastidio y por más que le pida que me deje entrenar con él, solo me dice que soy un estorbo y quiere que me largue de aquí. Y ni siquiera se ha puesto a entrenar. Solamente he estado ahí de pie por 3 días sin decir una sola palabra. ¿Tres días? Oh, sí, porque dijo que había pasado 3 días. Está buscando la manera de poder sobrepasar los poderes que tiene un Super Saiyajin. ¿Eh? Ahorita se va a enojar, Vegeta. Que ese siempre está enojado con todo el mundo. No me molestes, Kakaroto. ¡Largo! No digas eso. Conozco un buen lugar para entrenar, Vegeta. En el templo sagrado, donde vive Kami-sama, se encuentra una habitación donde puedes entrenarlo de un año en tan solo un día. Y sí le gustó eso. ¿Eso es verdad? Sí. Ven con nosotros y no te preocupes, no te estoy pidiendo que entrenes conmigo. Pero solo pueden entrar 2 personas. Como no tenemos tiempo, tú y Trunks entrarán juntos. Está bien. Pero entraré antes que tú, ¿me oíste? Sí. Oh. Y esa es una de las cosas que yo quería mirar ya, porque quiero mirar cuando entrenan juntos.
es Milk. Creo que sí es Milk. Oh, no, es Android 18. ¡Qué feo! Así se mira bien. ¡Qué desorden! ¿De verdad Goku vive en esta casa? Ah, pues era la ropa de Mil, por eso pensé que era. Lo sabía. No hay nadie en casa de Goku. Escaparon. Sí, es verdad. Por cierto, ¿sabes en dónde se encuentra ahora, número 16? No puedo sentir en mi radar el poder de Goku. Pero si se fue con sus amigos, debe estar en la capital del oeste, en la corporación Cápsula o en la región sur donde está la isla del maestro Roshi. Sí, ya entiendo. ¿Y cuál está más cerca? La casa del maestro Roshi está a 2.700 kilómetros al sur. Bueno, vámonos. Como digas. Ay, no, y cierta vez se está comiendo a la gente. No, pues ya se lo está comiendo. Otra vez llegamos tarde. ¿Ah? Uy, hasta se escucha como el ruido esa de las películas espantosas. Pero qué mala suerte, y justo cuando pensábamos derrotarlo. Y Quile no puede hacer nada. Aquí está. Pero es que se mueve demasiado rápido que... Sí, está bien, síganme. En ese lugar hay comida y un baño, pero no lo asocian mucho. Kakaroto, ¿por qué me pides que entrene en este lugar? Si sabes muy bien que el único objetivo en mi vida es acabar contigo. Porque es imposible que solo uno de nosotros acabe con este adversario. Tú debes saberlo mejor que nadie, Vegeta. Espero que no te vayas a arrepentir por esto. Ay, por Dios. Nada más, no. Es aquí. ¿Quién será el primero en usarla? Vegeta y Trunks entrarán primero. ¿Está bien? Con su permiso, Goku. Sí, buena suerte, Trunks. Trata de llevarte bien con Vegeta. Le tiene mucho respeto como que era Goku. Les deseo muy buena suerte. Aquí hace mucho calor y el aire está enrarecido. La gravedad de aquí está aumentada.
Y se ha de sentir bastante raro Trunks porque, bueno, incómodo. ¿Qué rayos pasa en este lugar? No hay nada. Es un espacio donde no existe nada. La habitación del tiempo. Había visto algo así. Ahora entiendo por qué Goku no pudo permanecer tanto tiempo en este lugar. Ya veo. Es perfecto. Un año. Estaré en este lugar durante un año con mi padre. Ha pasado casi un día completo desde que Vegeta sí. Entraron a la habitación del tiempo. Se está pasando mucho el tiempo porque ya. Seguían esperándolos. Este amenazante monstruo sigue atacando en diferentes lugares. Ay, no. Ya me las pagarás. Te encontraré y te haré pedazos. Ah, los androides. Ah, los androides. Hola. Estoy buscando a Goku, ¿está por aquí? No sé si este sea el mejor o el peor momento para encontrármelos. Tal parece que Goku no se encuentra aquí. Me doy cuenta. ¡Levántense! Llegaron visitas indeseables. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Estoy dormido. Tienen que decirles lo que pasa porque... Más vale que se larguen, Goku no está aquí. Sí, así parece. Entonces ustedes nos dirán en dónde se encuentra en este momento. Oh. ¿Y ustedes cómo se enteraron de este lugar? ¿Tú crees que te lo voy a decir de la manera más atenta? Eso lo veremos primero. Si no quieren decírnoslo, vamos a tener que sacárselos a la fuerza. Ah, porque Piccolo es más fuerte ¿Esos que tres ellos. ¿Esos sujetos serán los androides del Dr. Makigedo? Está bien, téntelo. Allá hay una isla donde no hay nadie. Pelearemos ahí. ¿Qué dicen? Como tú quieras. ¿Qué sujetos tan complicados son? No se les ocurra acercarse. Ya saben que su intervención sería en vano. Oigan, ¿creen que pueda ganarles? Es imposible, son tres contra uno. Se supone que dos de los cuatro que están entrenando ya salieron. Lo único que nos queda es que usted haga todo lo posible por detenerlos. Se va a poner bueno. Pero recuerden que Android 16 sabe que Piccolo es más fuerte que los androides. Android 18 es muy bonita. Si no piensas decírmelo, esta vez te voy a matar. ¿Te quedó claro? Esta vez te sorprenderás. Finalmente la pelea entre Piccolo y el androide número 17 ha comenzado. ¿Qué tan fuerte puede ser el poder de Piccolo ahora que se ha fusionado con Kamisama? Ok, eso fue todo por este capítulo. Ya miramos que ya se va a agarrar Piccolo y Android 17, pero acuérdense que Android 16 sabe que Piccolo es más poderoso que 17 y 18, y porque si ya se les había dicho eso antes. Y pues nada, está súper buenísimo el capítulo que viene. Ya estamos listos para movernos para el próximo capítulo. Ya no tarda en salir Vegeta y Trunks. Ya por seguro o salieron o ya no tardan en salir. Que me muero de ganas por verlos y ver pues...
obvio cómo cambiaron. Y al igual que Gohan y Goku se van a meter, so vamos a mirar un poquito de su entrenamiento de ellos. Estamos listísimos para movernos para el próximo capítulo. Ya se avecinan unos capítulos muy, muy buenos. Y pues nada, vamos a dejarlo allí para ya movernos. Si les gustó esta reacción, por favor, no se les olvide dar un like. No se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, somos una Elisa Chis en todas las cuentas. Y nos vemos para el próximo capítulo. ¡Bye!